básicamente estamos delante de Finos Arroyuelos y concretamente vamos a hacer una cata. La cata de la fase visual sería un amarillo pajizo, ¿vale? Un dorado muy atenuado, típico de lo que viene siendo el velo de flor. Pasaríamos después a una fase olfativa, donde en copa parada nos pega, digamos, el primer aroma que nos viene es el de la levadura. Si profundizamos un poquito en la copa, agitándola y moviéndola, nos vendría un olor de almendra, un poco de cáscara de pipa, etcétera, etcétera. Y en definitiva, en boca ya encontramos lo que es la característica principal del vino, ese toque punzante, ese toque amargo, típico también de la incisión de la levadura que ha estado protegiendo al vino durante todos los años de su crianza. Y esta sería básicamente una pequeña explicación de la cata del Finos Arroyuelos. Lo que podemos ver es que el vino, fijaros que estamos en el mes de septiembre, y ha pasado el verano y está muy muy pálido, o sea, señal de que el velo de flor pues se ha mantenido y ha protegido de la oxidación del vino, ¿no? Eso es muy importante. Luego ya en nariz pues vemos un poquito la sequedad, ¿no? Es verdad, la sequedad del verano, ¿no? Que algo siempre suben las temperaturas, y notas un poquito algunas notas de evolución, de fruta un poquito confitada, de fruto seco, pero el vino está muy bien, el vino está muy limpio, está fresco, y bueno, este es un vino de la Solera, que estará ya a puntito de salir, ahora vamos a hacer la siguiente saca, y está pidiendo a grito que salir, el vino perfecto para consumir. Fijaros la espumita, blanca, tan bonita que tiene. Este vino, bueno, en boca, si queréis, es un vino muy suave, con bastante cuerpo, te llena la boca, con mucha, apareciendo notas de frutos secos, esas notas dulces que comentábamos antes, ligeramente dulces, con un recorrido bastante amplio y una persistencia cortita, ligera, que invita siempre a seguir un poquito consumiendo. Es un vino que no cansa, un vino que no tiene nada de punzante en boca. Los amargos son muy, muy suaves, lo cual hace que sea bastante apetecible. Es un vino, como estaba diciendo antes, es un vino que ya tiene que salir, es un vino que está en bota, ya lleva casi 4 meses sin salir de la bota, sin moverse, y ya se nota, ya estas catas que hemos hecho, estos registros ya van viendo que está pidiendo un poquito a gritos que, oye, ya necesito salir, ya necesita embotellarse para que salga al mercado y lo podamos disfrutar. Moscatel de Chiclana es un moscatel que tiene unas características muy determinantes, unos aromas florales. Si se mete envejecimiento, empiezan los frutos maduros, como el higo, la pasa, es impresionante. Chiclana siempre ha tenido sus viñas de moscatel muy pegadas al mar. Dicen que el moscatel, la vid moscatel, para que dé su máximo esplendor, tiene que estar viendo el mar, cosa que en Chiclana se consigue, porque los pagos que tenemos, que son altos, se ve perfectamente el Miralamar, por ejemplo, los Llanos, todos estos son pagos que se ven, incluso hemos tenido viña muy cerca donde estar a los hoteles y demás, y entonces esa proximidad al mar y esa brisa marinera fresca por la noche, ese rocío, el sol no tan fuerte y esas temperaturas tan altas, sino un clima modesto, es ideal para el moscatel. Y entonces tendría que decir por
porque como también soy profesional, ¿no?, que todo lo que es la costa, como le pasa a Chipiona, le pasa a Faltas Rotas y Chiclana, pues los moscateles pues son únicos, claro.